Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, al canal parlamentario, al canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afecta a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Pamela Núñez. Así es. Quien es médico residente del Centro Nacional de Oftalmología, ubicado en las cercanías del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS. Con ella vamos a platicar sobre el síndrome del ojo seco, un padecimiento muy común entre la población nicaragüense, y para profundizar, pues, la hemos invitado. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto. Primera vez que nos acompaña. Sí, es primera vez que me presento en este lugar. Siéntese como en su casa y, pues, en lo que podamos explicarle a la población, pues hoy le vamos a dar ese conocimiento acerca del ojo seco. Okay. En primer lugar, explíqueme, doctora, ¿qué es el ojo seco? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un paciente que tiene ojo seco? Bueno, el síndrome de ojo seco es una patología meramente oftalmológica que afecta a casi del 30 al 50% de la población. Es una afectación muy común en nuestro centro de oftalmología. De hecho, pues corresponde a una de las principales causas de asistencia a nuestra unidad. El paciente, cuando llega, él aqueja muchas veces sensación de arenía, sensación de cuerpo extraño, da la sensación como dificultad para la apertura de los ojos en las mañanas. Entonces, es un síndrome muy complejo que afecta principalmente a las personas adultas mayores de 60 años y pues dificulta la actividad cotidiana del paciente. Cuando usted me dice que es así como una sensación de que hay arenilla y que se dificulta abrir los ojos, quiere decir que esta persona que tiene el síndrome del ojo seco en la mañana tiene mucha, lo que llamamos, suciedad en el ojo. Sí, incluso muchos pacientes, como menciono, mayores de 60 años que llegan a la consulta, ellos siempre aquejan de que en la mañana amanece su ojito sucio, pero quizás es la misma acumulación como de moco en como una manifestación de respuesta para corregir el ojo seco. Sí. Yeah. El ojo seco se ocurre por una disminución en la producción de las lágrimas o por un aumento en la evaporación de las lágrimas. Las causas son múltiples. ¿Y a qué se debe que la persona pues no pueda o disminuya las lágrimas? ¿Qué proceso tiene que ver? ¿Tiene que ver con procesos externos? ¿Tiene que ver con el avance de la edad? Exactamente. Son muchas las causas. La principal es la senil, por una disminución en la producción de la capa acuosa que está producida por la glándula lagrimal. La glándula lagrimal, que se encuentra en la parte superior de la órbita, se empieza a disminuir su producción a medida que va avanzando la edad. Hay muchos factores, no solamente es la parte senil, hay causas neoplásicas. O sea, neoplásicas estoy hablando cuando afecta, por ejemplo, un cáncer, que vaya a producir una lesión a nivel de la misma glándula y se disminuya la producción de esta. Cualquier persona que nos está escuchando, nos está viendo, puede pensar que se le disminuyó la lágrima porque mucho llora. Nada tiene que ver con eso. No. Descartado, o sea, completamente. No es porque llore mucho, no. Hay otras causas también. También, por ejemplo, mecanismos traumáticos. El paciente que haya sufrido una lesión, un golpe de cualquier tipo, que afecte la misma glándula, que afecte otro tipo de glándulas, por ejemplo, las glándulas de meibomio, que son encargadas de producir la parte lipídica de la lágrima, también van a producir a largo plazo un ojo seco. Lesiones cicatrizales, un paciente que haya sido sometido a una cirugía, por ejemplo, cirugía de pterigio. No sé si has escuchado hablar del pterigio. La hacen ahí bastante. Es una cirugía, igual es una de las más comunes en el Centro Nacional de Oftalmología. Se pueden realizar de hasta 6 cirugías diarias de cirugías de pterigio. Entonces, a lo largo estos pacientes pues van a tener una disminución en la producción de lágrimas por lo mismo, porque se están afectando las estructuras del ojo, las células caliciformes, que son encargadas de la producción de moco para las lágrimas. La lágrima, aparte de, no sé si es como una sensación para expresar los sentimientos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida, también sirve para limpiar el ojo, porque, por ejemplo, cuando nos hincamos el ojo, lo primero que pasa en el ojo
en el ojo, valga la redundancia, es que lagrimea. Cuando se nos mete una basura, igual. Exactamente. Es el lagrimeo y precisamente la lágrima sirve como para limpiar esa de impureza, correcto. Exactamente. Entonces, la lágrima, todo lo que usted me menciona, eso se le conoce como epífora. Epífora. Es lagrimeo, sí. Y es como un mecanismo de defensa ante mecanismos traumáticos, a la exposición a las radiaciones ultravioleta, o cualquier agente, por ejemplo, un proceso inflamatorio en el ojo, el paciente va a tener blefarespasmo, va a tener que es un movimiento involuntario de los párpados ante estímulos dolorosos y al mismo tiempo epífora, que es lagrimeo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el ojo seco? ¿Qué primeros síntomas expresa el paciente cuando ya viene entrando a este síndrome? Entonces, muchos de los pacientes directamente nos refieren resequedad. Eso. Ellos dicen, doctora, yo siento resequedad. Pero la resequedad va acompañada de, como te mencioné anteriormente, de la sensación de arena. Sienten que tienen arenilla, al mismo tiempo ardor y muchos refieren prurito, que pica. ¿Pica? El ojo me pica. Y muchas veces está como mal diagnosticado, quizás no mal diagnosticado, sino que se malinterpreta y se puede considerar como una conjuntivitis alérgica. Ah, ya. Entonces, por lo mismo que el paciente dice me pica, entonces nosotros lo tratamos como una conjuntivitis alérgica. Precisamente ahorita que menciona la conjuntivitis, ¿no tiene que ver también nada aquella persona que presenta muy seguido conjuntivitis? ¿Puede desarrollar el ojo seco? Una persona que, por ejemplo, le dio 3 veces conjuntivitis en el año, o cada año está manifestando conjuntivitis, ¿puede esa persona predisponerse al ojo seco? Exactamente, procesos infecciosos a repetición van a provocar alteración en la estructura de los párpados, y en los párpados tenemos muchas glándulas que se encargan de ayudar a la producción de la lágrima. Entonces los procesos infecciosos a repetición a largo plazo van a desarrollar un síndrome de ojo seco, un paciente con un síndrome de ojo seco. El síndrome del ojo seco también no tiene que ver, doctora, con aquellas personas que se automedican. Usted sabe como en todo, a ver, sí, nos pica el ojo, nos echamos colirio. El colirio es para todo, para refrescar la vista, según nosotros, pues los ciudadanos que no entendemos y no estudiamos medicina, nos echamos colirio para todo. Tiene que ver con una mala administración de medicamentos o una automedicación también. Claro que sí, la automedicación en todos los ámbitos de las ciencias médicas está contraindicado. Entonces, cuando usted me habla de colirio, colirio es el término genérico que utilizamos para la medicación oftalmológica, las gotas. Entonces, un colirio son las gotas. ¿Qué tipos de colirio hay? Antibióticos, hay las lágrimas artificiales, que esa es la más común y la de venta libre que todo paciente puede adquirir en la farmacia. Pero la automedicación no solamente nos limitamos a la parte del ojo. O sea, el paciente puede empezar a utilizar un antibiótico, porque sí, porque él quiere, eso va a dañar la estructura del globo ocular a largo plazo. Y también existen medicamentos sistémicos que pueden disminuir la producción de lágrimas. Por ejemplo, los antihistamínicos. Los antihistamínicos son medicamentos que se utilizan para los procesos de alergia. Por ejemplo, la loratadina, no sé si la has escuchado. Sí, la que duerme. La loratadina es de hecho de nueva generación. No provoca tanto sueño como la difenidramina. Pareciera. ¿Sí? Bueno. La difenidramina da bastante da sueño. Más sueño que Sí, da más sueño. Bueno, también depende de la sensibilidad de las personas. Entonces, los antihistamínicos que nos referimos a difenidramina, a loratadina, provocan resequedad de mucosa. Y la conjuntiva, que es la parte más externa del ojo, es una mucosa. Entonces, se empieza a disminuir la producción de lágrimas. Ahora, es raro que, como usted manifestaba, doctora, que este síndrome ocurre mayoritariamente a personas de la tercera edad, pero también suele presentarse en jóvenes. Sí. En jóvenes, en niños. ¿Qué tan frecuente es y qué incide, por ejemplo, para que se presenten los jóvenes y se presenten los niños? Bueno, sí se da, ¿verdad? Sí, el síndrome de ojo seco es como una patología que está limitado para el paciente senil, o sea, para el paciente adulto, mayor. Se puede empezar a manifestar a partir de los 35, 40 años,
Pero hay factores, como te mencioné anteriormente, por ejemplo, una lesión tumoral. Ah, las lesiones, sí, correcto. Este, o alguna digenesia o alguna alteración en el crecimiento de la glándula lagrimal en un paciente pediátrico pueden presentar ojo seco. Los pacientes jóvenes, estamos hablando de adolescentes que hacen uso frecuente de computadora o están expuestos al aire acondicionado, también pueden simular un ojo seco, pero no se le da el nombre de síndrome de ojo seco porque, como te digo, está como limitado para pacientes adultos mayores. Ahora, ¿qué tiene que ver? Algo muy importante que decía, en la glándula tiene que ver con la pediatría, los niños. Uh-huh. Usted decía que a veces la glándula no crece, la glándula lagrimar. Uh-huh. ¿Qué consecuencias tiene también que se presente esto en los niños? Que esa glándula no crezca, pues, o se desarrolle bien. Es una condición, sería algo congénito, algo del nacimiento. Es muy poco frecuente, se puede presentar apenas en 1.5% de toda la población en general, pero sí puede provocar una disminución en la secreción acuosa de la glándula, de la lagrimal, de la película lagrimal. La película lagrimal está conformada por tres porciones. Una más externa, que es la lipídica, que es la que se encarga de proteger la misma lágrima y que no se evapore con facilidad. Luego está la más grande, que es la acuosa, que está formado principalmente por la glándula lagrimal. Y la mucoide, que es por las células caliciformes de la mucosa del globo ocular. O sea, son tres partes. Y si alguna de esas tres partes está alterada, el paciente va a manifestar un ojo seco. Ok, doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre el síndrome del ojo seco. Tenemos como invitada a la doctora Pamela Núñez, no puedo hacer eso, quien es parte del equipo médico del Centro Nacional de Oftalmología, ubicado en las cercanías del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INS. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Para evitar el contagio del COVID-19, procuremos mantener al menos 1.5 metros de distancia entre cada persona, sobre todo cuando una de ellas presente síntomas de resfrío. Así yo le evito al coronavirus, así yo le evito, así yo le evito al coronavirus, así yo le evito. Constitución Política de la República de Nicaragua. Defensa y Seguridad Nacional, Seguridad Ciudadana. Artículo 96. No habrá servicio militar obligatorio y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir y Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Saludos a todos y todas las televidentes que nos ven a través de Facebook. En esta red social aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos ven a través de YouTube. En esta plataforma digital, usted pone en el buscador
Asamblea Tevenic y usted encontrará este y otros programas. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Pamela Núñez, quien es médico, parte del equipo médico del Centro Nacional de Oftalmología, ubicado en las cercanías del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Un centro de referencia. Llegan muchas personas por la calidad y la atención, la calidez que brinda ahí todo el personal dirigido por la doctora Rivas. Hoy estamos hablando sobre el síndrome del ojo seco, amigos televidentes. Ya la doctora decía que uno de los principales iniciales síntomas, es aquella sensación como del ojo arenoso, la picazón y la falta de lagrimeo. Ahora hablemos del diagnóstico. Okay. ¿Cómo hacen el diagnóstico ustedes para saber que la persona que tiene todos estos síntomas está ante un síndrome del ojo seco? Okay. Bueno, en las ciencias médicas, todo tipo de diagnóstico, el 90% es clínica. Y el resto nos vamos a basar en estudios complementarios. Entonces, ya sumado todo lo que hemos mencionado anteriormente, todo lo que refiere el paciente, uno de los principales tests que utilizamos para poder realizar el diagnóstico es el test de Shimmer, que consiste en la aplicación de una banda de papel que se coloca en el borde palpebral, y este tiene que humidificarse. Si no se logra humidificar más de 5 milímetros, estamos hablando de un paciente con ojo seco. En un paciente sano, la bandita de papel se llega a humidificar hasta de 8 a 10 milímetros. 10 milímetros es lo normal. ¿Eso duele? ¿Eso cómo se hace? ¿Cuánto dilata? 5 minutos. ¿Estorba? Es un procedimiento relativamente rápido. Se puede hacer con o sin anestesia. Solamente se aplica en el borde del párpado. Sí, se jala y se introduce la banda de papel. ¿Por cuánto tiempo? 5 minutos, dice. 5 minutos, así es. Sí. Ya, si el papel está seco, estamos ante un síndrome de ojo seco. Sí, si se llega a modificar menos de 5 milímetros. Ahora, ¿qué otro procedimiento aparte de ese, o ese es el gol estándar para decir que esta persona tiene síndrome de ojo seco? Sí, estamos hablando de, bueno, también podemos basarnos en otro tipo de pruebas. Podemos utilizar fluoroceína, que es un colorante como un color verde. Es un color verde que se aplica en la superficie ocular, y la córnea, que es la parte más transparente y anterior del ojo, va a teñir un color como puntiforme, va a ser algo como punteado. Entonces, de hecho, esto se le conoce como queratitis sica o queratitis punteada. Y eso pues ya nos fundamenta el diagnóstico de ojo seco. Si tenemos un test de Trimmer positivo y aparte tenemos la apariencia punteada en la córnea por la fluoroceína, sumándole pues toda la clínica que manifiesta el paciente, estamos evidentemente ante un caso de ojo seco. ¿Generalmente hacen los dos procedimientos o solo uno es necesario, y qué costo tienen? ¿Allá todo es gratis? Sí, está en el acceso de la población. Completamente gratuito. Algo que lo podemos realizar en el consultorio. Es un test demasiado rápido. El que más utilizamos es la fluoroceína. Se puede hacer con anestesia, igual es con una banda de color naranja, pero en la superficie ocular tiñe verde. Rápido y económico. Sí. Ahora, hablemos del tratamiento. Una vez que ustedes diagnosticaron a un paciente con síndrome del ojo seco, ¿qué es lo que viene? Me imagino que vienen gotas. ¿Hay necesidad de algún proceso quirúrgico o no? Okay. Bueno, para el ojo seco no se requiere de un procedimiento quirúrgico, a menos pues de que sea de tratar por ejemplo, un paciente que tiene caída del párpado va a tener a largo plazo un ojo seco. Entonces, este paciente sí se puede hacer un procedimiento quirúrgico, pero no es para cirugía del ojo seco, sino el párpado. Sí, tratar la causa desencadenante. Eso se llama ectropión, se corrige el ectropión y el paciente pues a la larga va a mejorar su sintomatología. Entonces, sí hay criterios para cirugía, pero dependiendo de la causa que me desencadenó el ojo seco. Tratamiento como tal, la prevención, evitar la exposición al sol, evitar exposición al polvo, los pacientes que están expuestos al aire acondicionado,
también pueden desarrollar ojo seco, entonces se les recomienda pues de que no lo hagan por muchos tiempos, por más de 8 horas en el día quizá. Y pues el tratamiento que nosotros utilizamos es colirios a base de lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales están compuestas en un 98% de agua. También tienen preservantes que facilitan pues de que permanezcan en la superficie ocular. Y los que son libres de preservante incluso son mucho mejores y son más tolerados para el paciente. Sí. ¿En qué intervalo se pueden utilizar las lágrimas artificiales? Se pueden utilizar dependiendo de la sintomatología grave del paciente. Puede ser desde una vez cada 4 horas o cada 6 horas. Pacientes que utilizan computadoras, se puede hacer cada 2 horas incluso. Yeah. Sí. Precisamente acaba de tocar algo muy importante, decía la gravedad. Me imagino que como todo padecimiento hay padecimiento agudo, padecimiento intermedio y padecimiento grave. ¿Cuándo estamos hablándome de un síndrome de ojo seco intermedio, agudo y grave, doctora? Bueno, ya una clasificación así como tal no existe, pero sí el paciente lo va a referir. Un paciente que está siendo tratado, por ejemplo, 6 meses y no mejora con el uso de lubricante, ya estamos ante una, por ejemplo, algo intermedio o algo ya grave. Entonces lo que podemos hacer es cambiar, modificar el tipo de lágrimas artificiales. Podemos pasar a las lágrimas artificiales que son sin o libres de preservante y ampliar o aumentar la cantidad de dosis en el día. Sí. Ya. Ahora, hay otros elementos que también intervienen en el ojo seco, como por ejemplo el uso de lentes de contacto. Sí. O sea, me imagino yo que puede también implicar... El uso de lentillas o lentes de contacto, sí, son un factor de riesgo, no solamente para ojos secos, sino para cualquier patología del globo ocular, porque el paciente manipula con sus manos, quizás no tiene cuidado, y a la larga puede desarrollar conjuntivitis a repetición, a como habíamos dicho anteriormente, y esto nos va a conllevar a un ojo seco. Y el mecanismo del lente de contacto como tal va a provocar irritación del globo. Sí, esto me va a desencadenar ojo seco. Menos mal que ya pasó de moda. Hubo un tiempo en que estuvo de moda bastante lentes de contacto. Sí. Antes del año 2000. Sí. Era muy frecuente en la juventud ver los ojos de colores. Sí, de colores, pues por lentes de contacto. En secundario lo recuerdo. Sí. Doctor, hablemos de la prevención. Ah, bueno, ¿se puede prevenir? ¿No se puede prevenir o sí? Sí, se puede prevenir. ¿De qué manera? Por ejemplo, bueno, pacientes que trabajan o que su trabajo es por estar expuestos al sol, ¿qué pueden hacer? Utilizar gafas, gorras, sí. Pacientes que están en la computadora pueden hacer uso de lubricante antes de ser diagnosticados como ojo seco. Pacientes que están en aire acondicionado, se recomienda pues de que salgan con frecuencia para no estar mucho tiempo expuesto, igual utilizar una lágrima o un lubricante. Hay unos lentes que dicen que son para refrescar, en realidad son para refrescar la vista, ¿nos pueden ayudar en este caso del ojo seco o no? Lo que hacen es evitar la radiación ultravioleta. Sí, existen. Hay unos que ahora se llaman Blu-ray, que son los encargados de bloquear la radiación. Por los dispositivos electrónicos que emiten las pantallas, que emiten esas luces azules y fuertes. Imagínense ahora que está de moda bastante el celular, el uso de las tablets, la gente hasta apaga la luz. Y en el cuarto se pone a chatear, se pone a ver videos, se pone a estar en todas las redes sociales, a hacer TikTok. Ahora que estamos al TikTok. El TikTok, sí. Entonces, ¿esto también puede incidir, doctora, en el síndrome del ojo seco? Por supuesto, y esto es lo que es como un síndrome electrónico, porque está afectando más a la población joven y no, como te menciono, por grupo de edad no se pueden catalogar como ojo seco, pero sí ya como un síndrome electrónico, porque están expuestos a muchas horas a la radiación que emiten los dispositivos electrónicos y eso disminuye la producción de lágrimas. Pero es la misma sintomatología es exactamente la misma. Ardor, picazón, sensación de arenilla
Y muchos de los jóvenes refieren que miran borroso, entonces esto ya también lo lleva a otra cosa, necesitan el uso del lente. Muy importante eso que acaba de decir, síndrome de ojo seco para las personas de adultas mayores y síndrome electrónico para las personas que utilizan bastante la tecnología como los dispositivos de tablet y celular. Con la sintomatología similar. Similar, correcto. Sí. Muy interesante. Sí. Le agradecemos, doctora Pamela Núñez, por habernos introducido sobre este tema tan importante como es el síndrome del ojo seco. Le esperamos en otra oportunidad, va a ser bienvenida. Muchas gracias. Para seguir hablando de su especialidad, obviamente. Como encantaría. Es la oftalmología. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted, amigo televidente, también por su fiel sintonía. Le esperamos mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.